Hola linda gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy aquí les traigo este hermoso cactus llamado Mamillaria seilmanniana. Este cactus es endémico de México. Se lo conoce mucho en Guanajuato. Contarles de que este cactus está en peligro crítico, ya que en su hábitat natural está bastante reducido. Así que si tenemos este cactus, es un cactus que debemos cuidar mucho. Bueno, mientras yo planto este cactus, vamos a comenzar hablando de él. Esta especie pertenece a la familia de las cactáceas. Su nombre común es Vixnaga de Seilman, también conocida con otros nombres como por ejemplo Mamillaria crinita, Chilita pubispina y Mamillaria breviprinita. Como ustedes notarán en el video, este cactus es de color verde oscuro, es globoso, que tiende a transformarse con el tiempo como una pelota grande que puede llegar a medir unos 6 o 10 centímetros de altura, hasta 18 centímetros, que serían los ejemplares más viejos, y 4 y 6 centímetros de diámetro, que sería lo ancho. Este cactus, como verán, van a ver que tiene unas espinas blancas que son sutiles y flexibles y puede llegar a medir unos 10 milímetros. Después en el centro también notaremos que hay unas espinas centrales de colores, más bien de un color rojizo oscuro, largas que llegan a medir unos 10 milímetros también, y las cuales tiene en la punta una inclinación, la cual debemos tener mucho cuidado con esas espinas, porque la verdad es que con esa inclinación agarra todo. Así que estén atentos a esa situación. En cuanto a las flores, se ponen en el ápice, formando así un círculo donde nacen las flores. Estas flores son de color rosado fuerte o fucsia y puede llegar a medir unos 2 centímetros de diámetro y quedan abiertas por casi una semana. Es hermoso. Existe también una variedad de flores blancas impecables. Bueno, en cuanto al cultivo de esta planta, es de pleno sol directo. No puede estar en la sombra. Necesita estar en el sol para poder desarrollarse y poder dar flores. En las temperaturas, esta planta es resistente a las bajas temperaturas, pudiendo soportar 4 bajo cero. Y en cuanto al sustrato, particularmente tiene que ser un sustrato muy bueno en drenaje, que no acumule el agua por mucho tiempo, o sea la humedad más que nada, ya que es muy sensible a que pueda pudrirse por exceso de agua. Así que tengan en cuenta que el sustrato sí o sí tiene que ser para cactus y que tiene que tener arena, porque los cactus son de lugares areados. En cuanto al riego, por supuesto, nosotros lo tenemos que regar cuando la tierra esté completamente seca. Y en el invierno lo podemos regar, pero solamente en días calurosos y si es que lo necesite. Acuérdense que tiene que ser días cálidos en invierno y siempre a la mañana. Hablemos de las plagas y enfermedades que puede llegar a tener este cactus. Puede llegar a tener cochinillas, pero ustedes lo pueden solucionar con un insecticida de cactus, o también mejor sería que utilicen un hisopo con alcohol y vayan quitando los insectos uno por uno. Bien pueden rociar con un rociador que tenga un 50% agua y un 50% de alcohol. También lo que puede llegar a tener son hongos, puede provocar la pudrición en la planta, así que
es mejor que ataquemos con antifúngicos. En cuanto a la multiplicación de esta especie, se reproduce muy fácilmente por semilla y mediante a los retoños que nacen en la base de la planta, que serían como esos bracitos que se van a encontrar debajo de ella. En cuanto a las semillas, la van a encontrar por supuesto en el fruto después de que sea polinizada por los insectos. Van a encontrar estos frutos que llegan a medir unos 10 milímetros. Son de colores rojo, violáceo y contienen numerosas semillas negras. Y de ahí van a poder multiplicar esta especie. Bueno, hermosa gente, espero que esta información les haya servido y que tengan en cuenta estos tips también para plantar a esta hermosa planta. Como siempre, vamos a ponerle piedras o carbón para el drenaje. Sí o sí tiene que tener una capa, acuérdense de eso. Sí, lo vamos a plantar en maceta. Bueno, linda gente, espero que le haya servido esta información que hoy les brindo para poder cuidar esta especie tan hermosa. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Thank you.